evento de tecnología y juegos, lo tenemos que encontrar a él, que estaba... ¡Uy! ¡No! ¡Nos amenazan! ¡Mirá! ¡No! ¡Pará! Salió de la pantalla, ahí está el Guasón también, salió de la pantalla, nos están persiguiendo. Yo te quiero mucho y te voy a dedicar una poesía. Pero no me pongas de escudo a mí. Por la duda. Las llames, son muy entretenidos. A mí me encanta perseguir policías y esas cosas. Ay, da miedo. El Guasón, salieron de la pantalla, estábamos jugando con ellos recién. Ella hacía de la super chica, yo de Batman. El cuchillo me da miedo. Este... Vos sos re de la generación de estar jugando a la Play de estas cosas. Yo tengo un tiempito, soy de las personas que por ahí te leen un libreto, un libro, pero te meten 3-4 horas. Hay que relajar. ¿Cómo anda el laburo que siempre estás a full? Una bendición de Dios. Terminamos una película increíble que se va a estrenar el año que viene, en el 2018, ¿qué puede pasar? Con Osvaldo Santoro, Mirta Bonelli, Luis Imbroski, Gregorio Rossello, Maggie Bravi, Inés Palombo. Una comedia, mi primer protagónico llegó en la quinta película. Una comedia muy divertida. Y ahora el 12 de enero estrenando obra de teatro acá en Calle Corrientes, en el Teatro Broadway, con entretelones. Así que, nada, contento, paso a paso. Bueno, ¿y te vas a Miami? ¿Con quién te vas? Me voy a Miami, señoras y señores, me voy ahí, sí. Con toda la familia, sobrinos, playita, sí, más que nada, un lugar donde uno se encuentra con amigos. ¿Tu hermana también va para allá? Toda la familia, las hermanas mayores, las menores, pasamos año nuevo, sí. Pilato en Miami, lo que puede llegar a hacer es... Dando vuelta, no, la verdad que no. ¿Qué nos gusta mucho. ¿Se instalan en un lugar particular? ¿O? No, la verdad que nos estamos viendo. Y estamos ya alojamiento. Tarde. Alojamiento tarde. Señores, señores. No, estamos viendo porque, viste, que yo qué sé, siempre en una mirada como te la cambio. Damos una vueltita a las toninas de vez en cuando y nos vamos para Miami. Bien. En las raíces, viste, nunca se pierde. Navidades especiales, sí. Lo mejor para agradecer, la salud, tus sobrinos están perfectos. Sí, el mejor mensaje es estas Navidades 2017, el año que ya estamos terminando. Nada, la verdad les deseo a todos lo mejor. Lo importante es estar en familia. ¿Cómo son esas Navidades? Contame. No, ¿quién es el gracia que se pone medio alegre? No, acá se canta mucho. Acá se canta mucho. ¿Villancico? Todo. Lo veo Bublé ahí cantando villancico. Todo. No sé laburar a Bublé. Villancico, él agarra el piano, yo agarro la pandereta. Más eso no me sale. No, y se arma una linda Navidad, es en familia. Se festeja mucho, ya imagínate que están las lucecitas en las casas, la nieve. Entonces, es como revivir las Navidades desde otro lugar. La verdad que es un momento en el cual se junta la familia y eso es lo más importante, ¿viste? Les mandamos un beso enorme al Semanario Argentino de Miami, que está cumpliendo 15 años. Repitió todo lo que dijo. Me andás re bien. La verdad que un feliz cumpleaños, que los cumpla feliz y vamos por más.